Hola, hola. Viejo, y tu asentamiento está creciendo mucho. Voy a mandar más tiendas para ti. Cabal Maluel merece lo mejor. Recuérdame enviarle las tiendas reforzadas que estás confeccionando. Haz una muy grande, Jabal, con mucho espacio, para que mi viejo amigo pase sus noches muy cómodo. Ya deténgase, padre. O me voy a encelar. Vas a poder invitar a cuantas veces de aquellas tiendas que vas a venir a mandar en mi asentamiento. Soy el dueño de esas tierras. Vas a plantar y pagarme lo debido. Vamos a pagar una de cada 10 y nada más. ¿Y quién te piensas que eres? Antes no tenías ni dónde caer. ¿Acaso alguien de tu pueblo sabe cultivar flor de alegría? Tú necesitas de mí. Y hasta donde sé, se vende la flor más que cualquier mercancía. Por lo que veo, su decisión ya está tomada. Lo dejaré. Mandaré a entregar esas tiendas. Atacaremos la ciudad en la fiesta. Lo mataremos con sus tontos hijos. Veremos quién dominará con la flor de alegría. ¡El pueblo de él! ¡Pueblo! De la celebración de la victoria. ¿Ah? Espera más tarde. Cuando domines a la ciudad y a su gente.
las artes, mucho trabajo. Aquí la gente se junta, ¿verdad? Aquí uno se junta con tantos como uno lo quiera. Clark Lamour aparece. Entonces podrías pensar en quedarte más tiempo. ¿Sabes? Subirse y separarse, ¿entiendes? No es complicado. Ayúdenme, por favor. No me estoy sintiendo bien, les ruego. Ayuda. Ayuda, ayúdenme. Voy a tener un hijo, por favor. ¿Qué hay de tu marido? Pídele que te ayude. No tengo marido, maldito cretino. Por eso, mira tu estado. Mejor te mueres. Sobrepasado todo. Lo tienes, corran, corran, corran. Echó al hombre sobre la tierra. Y eso pesó en mi corazón. Sujeto que está haciendo aquí. Noé, por favor.
más o no? Sabes bien que sí. ¿Y a pesar de eso, no vienes conmigo? Mamá, no entiendo cómo... No, el lugar no te va a cambiar. ¿En serio no te das cuenta? No hay nada bueno en esta ciudad. Si te quedaras, sí lo tendría. Sí. ¿Y todo lo que te gusta de mí? ¿Eso es lo que quieres? Descendientes de Caín. Pero a nadie le importa la razón de aquella marca en el rostro y sus manos. No, no. No. Por favor, ¿quieres explicar cuál es? Caín mató a su propio fingiendo que todo estaba bien. Pero en el fondo siempre fue infeliz. Tal como lo son ustedes. Falta la bebida para alegrarse. Respetados. Que necesitan usar a las mujeres como objetos para sentirse machos. Llorar. Abrir una vida que no van a tener. Esta ciudad es así. Llena de brillo. Llena de risas. Llena de placeres. Pero en verdad es un pozo de amargura. Que decir respecto a mí. El que no tenía por qué seguir los pasos de Caín, pero prefirió ser peor que él. Y me enorgullezco de eso. Es más fácil ser peor que mejor. Ser igual que diferente. ¡Ah!
conciencia de la... No tenía forma de arrepentirse. Por esa razón, Noé llamó mi atención por ser un hombre justo y perfecto, incluso entre una generación perversa como esa. Contigo quiero pasar el resto de mi vida. Tomar una familia. Tener hijos. Nama, ¿aceptas casarte conmigo? Los seres humanos están corrompidos. Tendré que acabar con ellos, juntamente con la tierra, pues está llena de violencia. Pero tú darás continuidad a la humanidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo, mi señor? Con compartimientos donde quepa una pareja de cada animal. Señor... Voy a mandar un diluvio a cubrir la tierra, a fin de destruir todo lo que tiene vida. Todo lo que hay en tierra morirá. Pero contigo, entra en la barca y llévate a tu mujer, a tus hijos y tus nueras. Pero señor, no soy casado, señor. Vas a usar brea para tapar los agujeros. Presta atención a las medidas del arca. Ciudad.
¿Qué sucedió? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y esos golpes en tu cara? Esto... no es nada en comparación a lo que acabo de ver. ¿Y qué fue? No lo sé explicar. Y no sé si me creerá, abuelo. ¿Y por qué yo no iba a creer en mi nieto? Dios habló conmigo. El mundo se va a acabar. ¿No tiene nada que hacer? Padre, uno de los hombres vio a Namá saliendo de la ciudad en una de las carretas. ¿Saliendo de la ciudad? ¿Qué estás insinuando? Revisamos sus cosas, padre. Nuestra hermana se llevó algo de ropa y pertenencias. Creemos que ella se fue hacia las montañas. Noé. Después de lo último que dijimos, creí no que... No digas nada. Yo no puedo vivir sin ti. Si es aquí donde quieres vivir, no me voy a oponer. Yo te escojo a ti. Quiera que sea. ¿Qué estás esperando, muchacho? ¡Bésala ya! Nuestros futuros hijos y nueras sobreviviremos. Y un par de animales de cada especie. Más quiero. Casarlos yo, ¿no? ¿Cómo me hace feliz cuando un hombre se casan delante de mí? Ellos dos le daban inicio a una nueva fase de la humanidad. Fue por Eje.
¿Y después de que Seth nació? La familia siguió creciendo. Seth engendró... Enos fue padre de Cainán. Y Cainán fue padre de Mahalalel, que fue padre de Jared. Y Jared tuvo un hijo llamado Enoch, padre. Que fue llevado por ti. ¿Llevado por Dios? ¿Nunca más vieron a su padre? No. Pero no entiendo. ¿Por qué Dios se llevó a Enoch? Porque mi padre fue un hombre tan especial que Dios no permitió que él conociese la muerte. Ahora entiendo por qué Noé es diferente. Y luego de Matusalén vino mi padre. Qué pena que no lo conociste. El resto de la historia ya la sabes. De nosotros vendrán muchos otros. Los hombres comenzaron a reproducirse sobre la tierra, y la maldad estaba durando más. Disminuyó más de 120 años. Años. Y Noé tuvo que perseverar y tolerar el tiempo, las dificultades, las críticas, las sinrazones e inclusive el aislamiento. Al final, la misión de salvarse valió todo el sacrificio. Engendró Noé tres hijos, Sem, Cam. Exactamente de la forma en que yo le instruí. Bueno. Padre, ¿ajustar? No, Jafet.
¿Faltó poner brea en alguna grieta? Tampoco, Cam. Eso quiere decir... que terminamos. ¿Esta etapa? Sí, terminamos, Sam. Terminamos. ¡Terminamos! ¡Gracias, hermano! ¡Terminamos! ¡Muy bien, hijos! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Terminamos, padre! No quiero decepcionar al creador. No lo harás. Fue por eso que él te escogió. Sí, pero a veces me preocupa Cam, su esposa. ¿De qué tienes miedo? De que él ame más a su esposa de lo que ama. Si no construir esa arca, ¿qué no mereces un poquito de diversión? Tú sabes que la ciudad no está bien, Cam. Yo sé. Solo para que Tali vea a su padre por última vez. Solo eso. No te preocupes. Mi padre nos va... ¡Bienvenidos! ¡Mis invitados de honor! ¡Sí! Trae a Tali. Nos vamos de aquí. Padre, vuelvo pronto. También necesito divertirme un poco. Esta diversión es ilusoria. Todo el mundo está angustiado. Yo solo espero que Noé tenga buen juicio y se vaya.
Chẳng một người thời xa